son las que giran en torno a este lugar. En el municipio de Zapopan, de la zona metropolitana de la ciudad de Guadalajara, existe una localidad llamada El Tempisque, el cual fue en su pasado una comunidad de aproximadamente 2.000 personas. Sin embargo, un proyecto gubernamental obligó a todos sus habitantes a abandonar esta población. En esta localidad se planeó un monorrelleno por la Comisión Estatal de Agua para impulsar el desarrollo hidráulico que beneficiaría al estado. Mas sin embargo, los habitantes mostraron resistencia y como resultado se convirtió en el segundo pueblo que destruyó dicha comisión. Hoy en día existen varias leyendas que afirman que en esta localidad fantasma suceden hechos paranormales, mismos que son practicados por la energía de los más de 2.000 habitantes que fueron desalojados por la presión de... Este es el famoso Tempisque, ¿sí va? Actualmente, de acuerdo con las estadísticas, existen aproximadamente 152 habitantes en el Tempisque, aunque se cree que muchos de ellos no habitan la mayor parte del tiempo ahí, por lo que se ha considerado como un pueblo fantasma. A continuación, amigos, los invito a que me acompañen a este recorrido que realicé en compañía de Alejandrina Vargas y Ernesto Castellón al pueblo de El Tempisque. Era como iglesia o algo así, no sé, ahí explanada. Hay un círculo de piedras por acá, amigos. Fogata o algo así. Y parece que hay una glorieta, una noria. Donde sacaban agua, lagartijas. Miren. Ahí al fondo hay algo más, no sé qué pudiera ser. Ahorita vamos a entrar a esa construcción, vamos a ver qué. Que hay ahí. Ese cable pudiera ser un cable de luz, no sé. Vamos a entrar para acá. Hay una explanada allá atrás también, pero quién sabe qué será. Acá arriba está la estela y está el templo. ¿Esto qué sería? Porque te... Mira. Tenemos dentro de este edificio, pero no sabemos qué es todavía. Baño. Es el baño. Este es otro baño, pero... Esto... O sea, uno se parece el excremento, pero... es que mira, ahí había nidos. Había nidos, va. Posiblemente una ventana. ¿Cuándo está la escuela? De la que para... Ale quiere ir a ver el guapo que pasó. ¿Qué no está pasando? ¿Hay alguien aquí? ¿Qué?
¿Me pueden decir cómo fue este lugar? ¿Me pueden decir qué fue este lugar? ¿Cómo te llamas? Yo sé que andas aquí, ¿cómo te llamas? Bueno, este edificio no sé qué vende haciendo, pero esta es la entrada principal. Baños de hombre, mujer. Entradas al puerto por la explanada. Entrada principal. Ventanas. Y ahorita tomamos una foto de allá para acá. Y bueno, esto que algo había allá también, mira, porque hay una explanada. Pues a lo mejor si vamos arriba, la gente que está construyendo, que porque arriba sí hay más gente. Y está construyendo, nos pudieran orientar un poquito que está la cosa. Perdidos. ¿Aquí es la escuela? No, esta es la vuelta. Déjame grabo esto de aquí. Acá hay otro edificio. Este no sabemos qué es. Pero miren. Está todo ruinas. Algo había aquí porque ya está todo destruido. Miren. Ese árbol. Y me imagino que esto ha sido como una tipo escuela o algo así. Un güey o no sé qué es. Una pileta de agua. Vamos a ver si podemos entrar a este cuarto. Bueno, hay una pileta de agua ahí. Y acá está la entrada al otro lado. Esto no sé qué vendría haciendo. Ahorita vamos a ver si nos pueden hablar un poquito de la historia de este lugar. Totalmente en ruinas. El pueblo. Miren. Déjenme ver si puedo hacer close up por acá.
Ahorita vamos a subir para allá. Déjenme salgo de aquí. La principal. Bueno, este de acá, de este lado, es la iglesia. Digo, la escuela, perdón. Déjenme ver por los curvos. Ahí está la iglesia. O lo que queda de la iglesia. ¿Qué, qué sería? ¿Casa? Allá hay otra ahí arriba, mira. Miren, hay más construcciones al fondo ya, como que están derribando el lugar. Lo bueno que pues me tocó ver el lugar ya más, más tumbado. Pero esto vendría siendo la escuela. Lo que alguna vez fuese la escuela. Ahorita vamos a ir a ver aquellas edificaciones. Ahorita... pues no, está todo lleno de maleza y ando en shorts. Pero miren, esto es parte de la escuela. La cañería. Este hoyo no sé para qué los hayan hecho. Ahí hay otro. Acá hay otro. Miren. Este pueblo se encuentra acá por la salida de Guadalajara. Ya. Estamos viendo lo poco que queda de este lugar. Miren. Al parecer ya tiene muchísimos años. Un caballo silvestre. Otro caballo que no había visto. Las ruinas. Vamos a hacer un barrito aquí con el Spirit Box. A ver qué, qué encontramos. Estos son los baños. ¿Hay alguien aquí? Estos son otros baños. Bueno, miren, estos son los baños. Estos vendrían siendo baños de hombres.
Bueno, más bien yo creo que han sido baño de mujeres. O bueno, no sé. Supongamos que han sido baños de hombre o mujer. Sí. Acá están lo que son otros baños. Me supongo que los de aquel lado son los baños de mujeres y estos son los baños de hombre. Aquí me imagino que era donde corría el agua de los baños. Miren. Como el drenaje. De hecho huele a drenaje. Miren. Quería accesar al aula, pero pues están estas hierbas y no traigo pantalón para accesar. Ahorita vamos a ir a ver aquella casa y vamos a ir a ver la iglesia primero. Yo supongo que este habrá sido el tipo de drenaje. Ahí con todas las patas rasguñadas. Ahora vamos a lo que es la iglesia. Y esta noche bajamos la casa. Creo que acá vamos para allá y acá para allá. Está muy bonito. Está padre. Bueno, esta es la entrada a la iglesia. Está el pino. Otro macetero. Allá arriba está la cruz. Esto venía siendo lo que era el templo de este pueblo. Imagínense las misas que se llevaron a cabo aquí, bodas, bautizos. Creo que hay otra entrada de parte de la iglesia. Aquí me supongo que habrá habido un Cristo o algo por lo parecido. Aquí estaba el pupitro. Y ahí tenemos la entrada, lo que vendría siendo el patio de la iglesia. La otra parte del patio de la iglesia. Miren, quiero suponer que esta era parte de la iglesia también, como tipo cuarto. Y pues acá atrás está lo que es, era la parte trasera de la iglesia. Ahí hay otra casa ya destruida. Ahí hay otra casa también destruida. Y ahora vamos a poner un poquito el Spirit Box aquí a ver qué escuchamos. ¿Hay alguien aquí? ¿Cómo te llamas? ¿Para dónde?
Unidos. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Para un correo, guarda los hechos para corazón. No están hablando al revés. ¿Cómo te llamas? ¿Para dónde? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahora, dejamos para allá. ¿Mande? Ah, ahorita esa es la que voy a ir al último. Ahorita voy a agarrar aquella y aquella. No, no, calla. No, ya nomás voy a esas dos y ya. Para jullirnos. Bueno, mira. Esta es otra. No sé, parece como local. Este está cerca de la iglesia. Como si fuera, no sé, un localito tipo restaurante, no sé. Mira. De hecho, lo curioso es que está acordonado, yo creo que está dividido por las hectáreas o áreas. Mira. Esta otra parte de otro cuarto. Está esto. Esto de acá. Y este es como si fuera un baño o cocina. Que yo le tiro más a baño. Déjenme tomar unas fotos y ahorita continuamos. Bueno, esta sería la última partida del recorrido, amigos. Ahorita ya nos vamos a ir a la casa que está allá por el carro y con esto vamos a concluir la exploración de este pequeño lugar. Miren, esto al parecer era como una casa. Chéquense el piso. Chéquense el piso. El exterior de la casa, yo creo que este era patio. Esto debe haber sido patio. Aquí yo también. Parte de la casa. Y pues ya la vista para allá. Ahorita vamos. Ahí hay un baño. Lo cual yo creo que era parte de aquí, de esta vivienda, esta casita. Dos pisos. Esta planta baja, planta alta.
Y miren, ahí están los demás cuartos. Déjenme ya nomás tomo algunas fotos también de aquí. Ya para retirarme ya cuando van mis compañeros. Y listo. Miren, otra cosa curiosa es que esta parece piedra volcánica. Hay muchas de ellas. Como pueden ver, allá abajo también había más. Y esta, miren. Y ya para terminar, vamos a entrar a esta casita. Ya para irnos. Me supongo que está haciendo la entrada principal. No sé si sea una casa. Miren, antes de entrar, acá está esto como si fuera una pileta, un desagüe, no sé. Estamos para allá atrás. Esta parte de la casa construida de barro. Sí. Mira. Y esto viene siendo el baño, un bañecito, miren, ya hace mucho tiempo, mira, porque cómo están las bardas despegadas de los muros. Me supongo que esta era una ventana. La cual da a otras casas de acá, miren, que ya están prácticamente destruidas. Casas. ¿Ya vieron el árbol de allá atrás? Está muy curioso, son puras ramas. ¿Sí? Miren los árboles. Esto me imagino que vendría siendo el patio de la casa, otra parte del cuarto. El piso. O me supongo que era la pared, que ya se cayó. Así rapidito vamos rápido acá atrás. Quiero enseñarles algo que me llamó mucho la atención. Bien. Me supongo que esta otra pileta de agua, la cual abastecía al pueblo. Allá hay otra, pero lo que yo les quiero mostrar antes de irme, mira que hay otra casita. Esta piedra es la que me llama mucho la atención, pero este árbol, mira, con este árbol terminamos el recorrido. Espero les haya gustado. Y pues bueno, ya conforme vaya editando el video, les voy contando un poquito la historia de este lugar. Hasta luego, amigos.